Chavales, primer paquete de Procis acaba de llegar a Las Vegas. Estamos aquí, he abierto ya todo para que no pierda tiempo sacando. De hecho, me estoy tomando ahora aminos. Ya somos 100.000 en Instagram, máquinas. Si aún no me seguís, darme un follow. Soy Yados Fitness, posteo historias todos los días de lo que como, mis rutinas. Ya sabéis, la salsa está segura. Estos días estoy comiendo muy poco, he viajado a Los Ángeles y yo recomiendo siempre, para no perder masa, combinar BCAAs con aminoácidos y tomarlo durante el día, y eso te va a ayudar a no catabolizar y mantener la masa que tienes de vacaciones, de viaje, ¿vale? Vamos a ver cómo ha llegado esta camiseta bastante salsa, que la tenía puesta al ojo ya hace tiempo, de manga larga. Me la he probado y está bastante salsa. Un neceser que he visto y he dicho, este me lo pillo porque vamos a estar de viaje bastante. ¿Qué tenemos por aquí? He pillado la Whey Premium Unidosis, que estos son, bueno, son unidosis para cuando viajo, lo recomiendo, lo mejor que hay, ¿vale? Whey Prime, ya lo sabéis, he probado en bote, nunca lo he probado en bote, pero lo mismo que en un saco. Glutamina cero, esta es mi glutamina favorita, ¿vale? Increíble. De hecho, si aún está activa la promo que tengo ahora, que cuando suba este vídeo, que no lo sé, espero que sí, pues me daré prisa. Esta glutamina está de regalo y es mi glutamina favorita. Y el sabor, peach, bueno, este sabor, solo tiene uno y es increíble, ¿vale? Creatina, esta es mi favorita, la Okigen Creatine Creapure. BCAAs, mojito. Se pasa ese sabor. Tenemos aquí la 100 Whey Prime de Kiscore, que no la he probado nunca. A ver, ¿dónde está? Aminoácidos, estoy usando ahora de Celu con estos, me gustan bastante. Y un shaker. Que se usa para shake cosas. Por si no lo sabían. Se nos había. Muy buenas, máquinas. Estamos aquí en Las Vegas. Como ya sabéis, nos hemos movido a este precioso sitio. Las Vegas puede ser una locura si te vas al strip, a la farra, pero es muy tranquilo si vives en las afueras, ¿no? Tenemos hoy una sorpresa. Que además llevo ya con esta sorpresa... ¿Cuánto tiempo, mi amor? Como 5 días. 5 días ya, hace 5 días que lo tengo. Por ahora no voy a revelar lo que hay aquí debajo, esperaros un poquito. Quiero primero decir que seguramente muchos de vosotros sois nuevos, en este vídeo no me conocéis, soy Yados, tengo un canal de fitness principalmente sobre fitness, soy español, vivo en Las Vegas ahora, viví antes en Los Ángeles. Pero bueno, si no me conocéis, antes de... imaginaros cosas, os recomiendo que veáis el vídeo de mi historia, que subáis a mi canal, poner mi historia. Y lo que os puedo decir es que todo lo que tengo hoy en día me lo he trabajado con mis manos, ¿no? Y en esta vida nada es imposible si trabajas duro. Y el trabajo duro siempre es recompensado. La constancia, el trabajo duro, la humildad, todo esto siempre os va a llegar muy lejos, ¿vale? Quiero hacer un pequeño resumen de mi historia, ¿no? Yo ahora mismo tengo 28 años. 28 años, ¿verdad, mi amor? ¿Sí? Se lo pregunto a mi mujer porque a veces se me olvida. ¿Ha cumplido 28? Que, no sé, no, yo no me... No, sí, he cumplido 28 en julio. ¿Sí? Ah, sí. No, yo voy a cumplir 26. Tienes un año más. ¿27, entonces? Bueno, soy del 91. Creo que son 27. Yo tampoco me acuerdo mi edad, no te preocupes. Da igual. 27, 28, ¿qué más da? Yo con... 22 años, más o menos, dejé España. Yo era piloto profesional de motociclismo, llegué a correr el campeonato del mundo de velocidad.
me dedicaba a eso hasta que tuve 20 años y estudiaba mis estudios en mi universidad en el lado también. Acabé periodismo, soy periodista. Trabajé casi un año de periodista en España y vi que no era feliz, ¿no? No, vi que eso no era una vida, ¿no? Vi, después de que se acabara mi etapa profesional en el motociclismo, era excitante, ¿no? Porque yo aspiraba, tenía un objetivo, ¿no? Tenía algo grande, el que luchaba cada día por lograr, algo grande, es lo que me levantaba cada día de la cama, es lo que tenía una chispa en mi vida. Lo que quiero decir es que el motociclismo, las motos, era mi pasión y yo mi objetivo era ser campeón del mundo y vivir de eso y tener una carrera en ese ámbito, ¿no? Cuando todo se fue, se esfumó por muchos motivos, ¿no? Sponsors, etc. Yo me quedé con una vida sin emoción, ¿no? Iba a trabajar de lunes a viernes, trabajaba y llegaba el fin de semana para salir de fiesta y volvía a repetir. No ganaba un salario nada espectacular, es decir, me pensaba, ¿cómo voy a permitirme alquilarme mi propia casa? El caso, yo tenía mi trabajo y la situación era, ¿cómo me voy a permitir yo vivir en mi propia casa, pagarme viajes? No veía posibilidad, no veía esperanza y al fin empecé en el gimnasio, ¿no? Y el gimnasio se convirtió en mi pasión, ¿no? Era algo nuevo, era nuevo en ese mundo del gimnasio y yo quería llegar a lo más alto, ¿no? Pues llegar a lo más alto, quería conseguir el físico que yo quería. Todo el mundo me decía que era imposible, que yo nunca tendría un físico así, que tal, que cual. Pero yo seguí, yo los escuchaba, yo seguía lo mío, trabajando, entrenando, comiendo bien. Y bueno, el físico es algo que se puede ver, evolucioné a algo que quiero. Y a raíz de eso también me mudé a Australia, viajé. Y bueno, no me quiero enrollar con mi historia de mi vida, pero lo que quiero decir es, yo antes no tenía objetivos, ¿no? Cuando yo corría las motos tenía un objetivo, que era ser campeón del mundo. Cuando se acabó eso, se me quedó una vida normal y no tenía grandes objetivos, ¿no? Cuando empecé en el gimnasio tenía objetivos, ¿no? Llegar a conseguir un físico así. Y en el ámbito de la economía, llegar a conseguir una estabilidad económica que yo no veía posible. Mi camino fue moverme a Australia y allí empezar a trabajar de entrenador personal, empezar a realmente explotar mi pasión y bueno, poco a poco me fui en Australia educando, construyendo como entrenador personal, haciendo lo que me gusta y ya era empezaba a ser feliz, ¿no? Y volví a ser feliz otra vez después de haber sido feliz en mi etapa de motociclismo, volví a ser feliz gracias al gimnasio, ¿no? Con esto quiero decir que la felicidad no es lo que tienes, ¿no? Yo el tener esto ahora mismo realmente no me hace más feliz. A mí me hace feliz la vida que tengo ahora mismo, ¿no? Mi mujer, mi día a día, lo que hago para mi trabajo, eso es lo que me hace feliz. Ahora, la felicidad yo creo que es en lo que te conviertes, ¿no? La felicidad es en lo que te conviertes. Eso dicho, sí que siempre tienes que marcarte objetivos. Esto de aquí era un objetivo mío. Y mira, ahora estoy sentado en él. Uno se siente bien cuando cumple objetivos. Ahora mi siguiente objetivo es otro, una meta, un objetivo. Siempre tienes que tener objetivos. Si no tienes objetivos, no vas a ningún lado. Vives tu vida sin rumbo. Yo sé que es difícil, a veces no vais a saber cuál es vuestro objetivo. A mí me costó muchos años encontrarlo. Vuestro objetivo no tiene que ser algo relacionado con el fitness, pero el gimnasio y el fitness os va a ayudar a posicionarnos en la vida y a llegar a ese objetivo. Por lo tanto, buscar aquello que queráis conseguir, fijar los objetivos, ir a por ellos y conseguirlos. El fitness a mí me ayudó a enfocarme hacia donde yo quería ir, a mi destino, ¿no? Quitarme distracciones, fiesta, amigos que no me influían en bueno, chicas que solo te hacían perder el tiempo. Tienes que centrarte en tu objetivo e ir hacia allá. No, esto no significa que nunca te puedes divertir. En el camino puedes hacer pausas y divertirte, pero teniendo cabeza, sabiendo dónde vas. No dejes desviarte del rumbo y trabaja hacia donde quieres llegar. Os voy a poner un claro ejemplo. Dos personas que trabajan en la misma empresa y una persona gana 1.000 euros al mes y otra persona gana 2.000 euros al mes. No estamos hablando de sueldos fijos, estamos hablando de obviamente trabajos que ganan en base a lo que hacen o etc. ¿Por qué es esto? Porque una persona gana 1.000 y otra persona gana 2.000. ¿Vosotros sabéis la respuesta?
tienen el mismo tiempo, trabajan en el mismo sitio, tienen las mismas herramientas, conducen al mismo sitio a trabajar, tienen el mismo tráfico. ¿Por qué uno gana 1000 y otro gana 2000? La respuesta es, no es el tiempo, porque los dos tienen el mismo tiempo. Los dos seguramente trabajen las mismas horas, o seguramente uno trabaje más, uno menos, no importa. Pongamos que los dos trabajan las mismas horas, ¿cómo puede ser? La respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple. El valor de su tiempo. Claramente el valor del tiempo de una persona es el doble que el valor de la otra persona. Por lo tanto, ¿qué os quiere decir esto? Que tenéis que empezar a dejar de trabajar para vuestro trabajo y trabajar en vosotros mismos. Vuestro trabajo os va a dar X dinero. Si trabajáis en vosotros mismos y aumentáis el valor de vuestra persona, automáticamente vais a ganar más, ¿vale? Un ejemplo es, la gente siempre cuando busca trabajos, la primera pregunta es, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? La pregunta no es, ¿cuánto vas a ganar? La pregunta es, ¿en qué te vas a convertir con ese trabajo? Si os pongo un claro ejemplo, y seguro que este error lo hace mucha gente, seguramente cojáis un trabajo que os pague 3.000 euros al mes frente a un trabajo que os pague 1.000 euros. Yo os voy a decir una cosa, yo a lo largo de mi vida he elegido trabajos que me pagan menos. ¿Por qué? Porque me van a convertir en algo mejor, ¿vale? Si tenéis la oportunidad de trabajar con una persona que es muy inteligente o que es muy sabia, que os va a enseñar a aumentar vuestro valor, ir siempre con esa persona. Porque si vais con el trabajo de 3.000 dólares o 3.000 euros al mes, os vais a quedar ganando esos 3.000 euros al mes durante toda vuestra vida. Siempre y cuando no os despidan, ganaréis ese sueldo. Porque ese trabajo no os va a dar valor, no os va a enseñar a convertiros en algo diferente, ¿no? Por lo tanto, mi consejo aquí es siempre trabajar en mejoraros vosotros mismos y en aumentar vuestro valor. Por lo tanto, máquinas, el mensaje que yo quiero, el consejo que os quiero dar, yo no estoy aquí para alardear de lo que tengo o de dónde vivo o dónde voy. Yo estoy aquí para compartir con vosotros, ¿no?, mi vida, mi historia, y para daros los consejos que yo he aplicado en mi vida y que me han traído donde estoy hoy en día, ¿no? Y ya está, simplemente eso, y yo me abro y comparto pues mi experiencia, ¿no? Y yo mi consejo y lo que de verdad veo es que si queréis que vuestra vida cambie, tenéis que cambiar vosotros. La gente siempre se queda esperando a que venga un cambio, esperando a que la vida cambie, y eso no va a pasar nunca. Si tú no cambias, si tú no haces el cambio, nunca vas a cambiar. Por ejemplo, yo si no hubiera tomado la decisión de irme a Australia y cambiar de país, seguramente no estaría aquí hoy. Si no hubiera tomado decisiones de decir que no a trabajos que me pagaban más por trabajos que me pagaban menos, pero veía más proyección en el futuro, no estaría aquí. No, si hubiera seguido todas las reglas o lo que me dice la gente o lo que me dicen mis padres que no haga, vas a Australia, eso es una locura, vas a dejar tu trabajo fijo, eso es una locura, no estaría aquí. En la vida hay que tomar riesgos para llegar más alto. Si haces lo que todo el mundo hace y no tomas riesgos, nunca vas a conseguir algo grande, ¿no?, algo distinto a los demás. Por lo tanto, solo se vive una vez, no tengáis miedo al cambio, los cambios son buenos. A veces irán a peor, a veces irán a mejor. Por lo tanto, lo que yo os quiero decir es que no tengáis miedo. El miedo es lo que os detiene de hacer cosas grandes. Toda persona que tiene éxito ha fallado y ha caído. Hay que levantarse. No tengáis miedo a hacer aquello. ¿Estáis pensando en moveros a Alemania? ¿Estáis pensando en iros a Australia? ¿Estáis pensando en hacer un cambio, en dejar vuestro trabajo e ir a otro lado? No penséis hacerlo. Hacerlo. Y es la única manera de dar un cambio. Bueno, máquinas, no me enrollo más. Si me conocéis, si me habéis seguido un tiempo, conocéis mi vida. Yo empecé con nada y me he trabajado yo todo solito. Nada es imposible con trabajo, ¿vale? Dedicación y constancia. Esto es una prueba de ello.
de mi trabajo y de mi constancia durante estos últimos años, ¿vale? Si lleváis conmigo tiempo, vais a saber lo mucho que significa esto para mí. Si sois nuevos en este vídeo, os pido por favor que veáis mi historia, que veáis un poco mi pasado y vais a entender lo que significa esto para mí. Así que, sin más hablar, vamos a revelar lo que hay aquí debajo. ¿Qué creen que será? ¿Qué creen que serán? Los que me seguís, los que sois unos máquinas, tenéis una idea. Tienen una idea. Tenéis una idea de lo que puede ser esto. ¿Vamos a por ello? Vamos. ¿Poco a poco o rápido? No sé cómo les gusta. ¿Empezamos por el logo? Vamos a por ello. No tengo palabras. Aquí está, máquinas. Quiero llorar, mi amor. El Corvette. En rojo, además. Poco llamativo. Casi no llama la atención como te gusta. Yo no me lo creo. Yo llevo diciendo... ¿Eh? Ay. ¿Qué? Oh, yeah, go for it, yeah, thank you. Okay, I didn't want to ruin it. No, go for it. Bueno, máquinas. ¿Cómo se llama? Se llama Abby. Digo Abby, es que hay una moto, ya estoy pensando en Abby. Se llama Daisy, es Daisy 2.0. Es pequeñita. Pues, es que no tengo palabras, es que llevo 5 días conduciéndolo y no me lo creo aún. Cada vez que me entro en el coche, no me creo que sea mi coche. Es como que estoy en un sueño. Pero está aquí. Es, tengo las llaves, ¿no? ¿Las tengo? Sí, espero. Mira, tengo las llaves, o sea, aquí están las llaves. De hecho, mirad, no sé ni cómo se hace. Se enciende de alguna manera. Ah, y tienes que sostener el... ¿Cómo? Tienes que sostener, me parece, ese es el lock y ese. No sé, supuestamente se enciende con un botón. Este y el lock. El lock y el lock. Aquí está la bestia. En fin, máquinas. No, es que no tengo palabras, me he quedado en blanco. Abby 2.0, ahora ya puedo hacer las snaps en Instagram. Siempre salía del gimnasio y la veía, yo es que los quiero enseñar, pero no puedo. Porque era secreto. Y muy bien guardado, ¿eh? Él es malísimo guardando secretos. Pero bueno, aquí la tenéis, como veis. Esa es una prueba de que los objetivos, las metas que te marcas, se hace en realidad si trabajas duro. Por lo tanto, marcaros objetivos, marcaros metas. Battery. Puede que no sepáis aún lo que queréis hacer, pero lo sabréis algún día. Bien merecido. Vale. Ahora vamos a disfrutar de esta pequeñita. Vamos a por la salsa. Estamos aquí en pleno desierto de Las Vegas. Aunque parece que estamos en la nada, estamos a 15 minutos de nuestra casa. Es increíble. Por ahora nos está encantando Las Vegas. Es súper tranquilo y tiene de todo, ¿vale? Y menos tráfico, etc. Bueno, no sé contar un poquito. Abby 2.0, como veis. ¿Es Abby o Daisy? Oh,
Daisy. Sí, Abby, Daisy 2.0. Es descapotable. Se quita el techo. Es el coupé. No me quería coger la versión cabrio porque no me gusta el techo blando. Me gusta mucho más cómo se ve así. Y es más, como veis, aquí está el techo. No pesa nada. Se pone y se quita. Nada. Este es lo nuevo bestia. Para todos los que les gustan los coches, es un Corvette Stingray Pack Z51. ¿Qué significa Z51? Es como, digamos, el M de BMW. Por lo tanto, tiene centros como el spoiler, tiene las llantas, tiene varias cosas, los frenos más grandes, o sea, no es el estándar. Lleva el Pack Z51. Llantas de 19 detrás y 18 delante. Es un 2016, pero básicamente es nuevo. Tiene solo 5.000 kilómetros. Así que huele aún a nuevo dentro, ¿vale? Vamos a enseñarlo un poco por alrededor. Una cosa que me encanta, que es muy chulo. Fijaros, bueno, cómo se abre. Es aquí la bestia. ¿Una vuelta? Sí, por fin. ¿Has montado alguna vez en un Corvette? ¿No? ¿Estás emocionada? A ver, vamos a ver cómo va esto. A ver, enfócame. ¿Le metemos caña o qué? Sí. A ver. El cinturón, señorita. Que aunque lleva esos airbags, ¿vale? No le van a proteger si tenemos un accidente. Póngase el cinturón, así. Es que esos airbags, aún así hay que poner este, ¿vale? Y ya está. Gracias. Doble airbags para la señora. Doble airbags. Oh, esto comparado con Daisy 1.0 no es nada, ¿eh? Me quedo pegada al asiento. Máquinas, si queréis transformar vuestro cuerpo, aprovechad mi oferta limitada y uniros a una de las más de 3.000 transformaciones que ya he hecho a lo largo de los años. La tenéis disponible en mi página web, yadosfitness.com. Tenéis un link en la descripción.